comienzo del programa. ¿Con quién estás, Vane? Con Marcia Müller. Un fuerte aplauso para una eminencia del acordeón. Creo que Marcia ha hecho un semillero también de seguidoras, de mujeres, porque siempre el acordeón estuvo vinculado mayormente a los hombres, sí. Y vos tenés una trayectoria desde los 5 años con tu papá Alcides, ¿no es cierto? Sí, ahí empecé muy chiquitita. Primero tocando la guitarra, cantando, haciendo algún zapucay, algún recitado, y después se me dio la curiosidad por el acordeón y bueno, ahora ya es mi instrumento. Bueno, y presentando este disco, Gracias, que después de 30 años de trayectoria, va a ser, tomen nota, en la vieja usina este sábado a las 22, así que vayan preparándose también para visitar con un montón de músicos invitados. Sí, es un disco aniversario porque estoy festejando estos 30 años de escenario. Con muchos invitados que vienen de la provincia de Buenos Aires, de Corrientes, de Santa Fe, de Rosario, coro de niños armado aquí en Entre Ríos. Bueno. Así que bueno, vamos a poner ahí toda la carne al asador para festejar y celebrar la música. ¿Con qué géneros nos vamos a encontrar allí en tus canciones? Hay un poco de todo del litoral. Uh-huh. Hay chamamé, hay tanguito montielero, hay rasguido doble. Hay algunas canciones también que me di el permitido ahí de hacer unas, como le decían antes, las litoraleñas, que eran como unos chamamecitos lentos también. Qué bueno. Hay un tema muy especial ahí con cuerdas, con una violonchelista invitada también, con flauta traversa. Algunas cosas un poco innovadas a lo que venía haciendo para esta celebración, ¿no? Porque cuando Marcia toca esas polcas de las abuelas, la verdad que te también, conoce. También sí, va a haber. Se me llenan los ojos de lágrimas. También va a haber, sí, porque es un agradecimiento a 30 años inmerso en personas, en la familia, en los amigos, en el amor, en lugares. Así que bueno, todos papá ellos... ¿Papá Chides va a estar ahí también? Por supuesto, claro. Por supuesto, sí, sí. Bueno, compartiendo, ¿cuánto tiempo? 2 horas de mucha música, ¿no? Sí, vamos a tratar de tocar todo el disco, todo el disco completo, que son 16 temas. Así que apretaditos vamos a hacer unas 2 horas de música ahí muy cálida por todos los invitados y toda la gente que está convocada. ¿Hay que reservar entradas? ¿Ya se pueden conseguir? Se pueden conseguir, me pueden contactar en el Facebook a mí por privado para poder alcanzarle las entradas. Igualmente ese día, si van un ratito antes, ya la pueden conseguir también en la entrada de la vieja usina. Y bueno, y los esperamos. La verdad que sí, imperdible, ¿eh? Marcia Müller presentando el disco Gracias, con 30 años de trayectoria y tantas canciones hermosas que nos han hecho emocionar. ¿Qué nos vas a convidar ahora? Les voy a convidar el primer tema que aprendí a tocar en el acordeón. Ajá. Y por lo que tuve que estudiar muchísimo para ¿cuántos poder ¿cuántos años tenías cantar? Entonces? Y el acordeón en los 16, 17 años de edad, más o menos, estuve incursionando ahí en el acordeón. Y me costó mucho aprender a cantar este tema con el acordeón. Lo quiero mucho. Bueno, vamos entonces con la música a disfrutarla. Corazón, rumbo del sol por el viento fugaz.
orgullosa por la herida, soy el dolor del monte preso en la agonía, soy el clamor del río por el horizonte, soy la pasión que vuelve en cada amanecer por el camino. Vuelve a mí un tierno canto de cristal, un espejismo, un frenesí, un regresar del más allá, con la sombra va muriendo el día y es noche eterna en mi corazón. Pongo del sol por el viento fugaz, recuerdos se encienden en tu piel montana, solo plumas vuelan por mi alma en el desierto de mi soledad. Sábado 22 horas entonces en la vieja usina, un encanto, ¿eh? Muchísimas gracias.